Por medio de un taller de sensibilización a cargo de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo, se llevó a cabo la elaboración de un diagnóstico de turismo de Pérez Celedón y un plan de gestión turística para el cantón. En el mismo estuvieron presentes empresarios de la zona y funcionarios de diferentes instituciones involucradas en este proceso. Esta capacitación ha sido gracias a toda la labor que ellos han venido ejecutando en los últimos meses, también en conjunto con la Municipalidad de la Zona Económica Especial. Esto es algo que hemos venido trabajando en la zona aproximadamente hace unos 3-4 años, más o menos, que hemos estado viniendo en diferentes ocasiones en la región Brunca, como en la parte sur. Esto nos ha venido a permitir a nosotros pues proyectar un poquito de qué es lo que hacemos en asociación. La intención era que participaran de una charla y posteriormente se trabajara en equipo para determinar los aspectos a incluir dentro del diagnóstico. Estábamos en la mañana con una charla magistral hablando básicamente del tema de qué es lo que se conoce como un objetivo de destino a nivel de mercado. Igualmente hablamos de modelos de alianzas público-privadas como un ente, cómo crear un ente gestor para promover un destino. En este caso específico estamos hablando de Cantón Central de Pérez Celedón. Al final lo que se quiere lograr como objetivo principal es lograr tener un análisis de toda la situación del contexto vigente de Pérez Celedón como Cantón Central, y lo mismo de lograr obtener un diagnóstico situacional con una proyección de un plan estratégico de largo plazo para la parte promocional, tanto a nivel local como internacional. Esta actividad se coordinó con la Cámara de Comercio de la región Brunca, que está trabajando para la promoción de lo que existe en el cantón. Es importantísimo y es algo que la Cámara tiene el enfoque de seguir haciendo, no tanto en la parte turística, sino a nivel comercial. Sabemos que el turismo es sumamente importante en la zona de Pérez Celedón, en la región Brunca, y es algo que de ahí otros comerciantes se van a ver beneficiados, porque si hay turismo en la zona, pues los restaurantes van a tener más personas, los hoteles van a tener más personas, las tiendas van a poder vender más. Entonces creo que ganamos todos, y es una situación en la que entre más capacitado esté la región para atraer turistas, pues nos vamos a ver beneficiados todos, porque vamos a poder ser un cantón más autónomo y con más empresarios que tengan, pues lógicamente, una economía más estable, que es lo que en este momento no está pasando en el cantón. Para los participantes es un importante acercamiento. Bueno, es una muy buena iniciativa en conjunto con entes tanto público y privados de la zona acá en Pérez Celedón, que nos ayuda a nosotros como cafetería, Café Don Abel, potencializarnos y dar la imagen hacia el turismo local y regional, ¿verdad? En ese sentido. ¿Complacidos? Sí, claro, siempre, bueno, mi punto siempre ha sido trabajar en turismo y no sigo perdiendo el norte con relación a eso, pero siempre y cuando podamos unificar fuerzas entre las empresas que trabajan acá en el medio de Pérez Celedón para entre muchos ser más, ¿verdad? Me parece que es un paso importante que da o que está dando, esperamos que hayan resultados positivos, ¿verdad? El cantón y en este caso la Cámara de Comercio y quien está gestando este tipo de actividades. Me parece que la coordinación, la organización o la planificación del trabajo que sigue en el tema turístico es sumamente importante para el cantón. La actividad se llevó a cabo durante 2 días.